Características de los zombies. Vista. Los ojos del zombi no son distintos de los del humano normal, mientras que siguen siendo capaces, dada su velocidad de descomposición, de transmitir señales visuales al cerebro. El cómo interpreta el cerebro estas señales es otro asunto. Los estudios no son concluyentes en cuanto a las habilidades visuales de los zombies. Pueden ubicar presas a distancias comparables a las de los seres humanos, pero si pueden diferenciar entre un humano y uno de su propia especie es algo todavía a debatir. Una teoría sugiere que los movimientos hechos por humanos, que son más rápidos y suaves que los de los no muertos, es lo que causa que destaquen al ojo de los zombies. Se han llevado a cabo experimentos en los cuales humanos han intentado confundir a los monstruos cercanos mediante la imitación de sus movimientos y la adopción de un arrastrar de pies cojeantes y torpe. Hasta la fecha ninguno de estos intentos ha tenido éxito. Se ha sugerido que los zombies poseen visión nocturna, un hecho que explicaría su destreza en la caza nocturna. Esta teoría ha sido puesta en evidencia por el hecho de que todos los zombies son expertos comedores nocturnos, incluso aquellos sin ojos. Oído. No hay duda de que los zombies tienen un excelente oído. No solo pueden detectar un sonido, sino que además pueden determinar su dirección. El rango básico de detección parece ser el mismo que el de los humanos. Los experimentos con frecuencias extremadamente altas y bajas han dado resultados negativos. Las pruebas también han demostrado que los zombies son atraídos por cualquier sonido, no solo por aquellos hechos por criaturas vivas. Se ha demostrado que los monstruos advierten sonidos ignorados por los humanos vivos. La más probable, aunque no demostrada explicación, es que los zombies dependen de todos sus sentidos por igual. Los humanos están orientados hacia la visión desde el nacimiento, dependiendo de otro sentido solamente si el primario se pierde. Quizás esta no sea una desventaja compartida por los muertos vivientes. De ser así, explicaría su habilidad para cazar, luchar y alimentarse en la más total oscuridad.